Lo de arriba lo puedo borrar, ¿verdad? Esto de aquí, sí. K-C será este numeraco de aquí en el denominador, este también en el denominador y este en el numerador y elevado al cuadrado. ¿No? Si metéis los datos, da 4, da 8,8 por 10 a la menos 4. Los pongo si no. A ver. Esto es 0,90997, que sería este. Este de aquí es 0,49997. Y este de aquí, ya elevado al cuadrado, 4,022 por 10 a la menos 4. Total, 8,84 por 10 a la menos 4. Esto vendría debajo, ¿eh? Estos números de aquí simplemente es operar. Lo que hay deba operar esto y operar aquello y ya meterlo ahí dentro. ¿8,84 por 10 a la menos 4? 8,84 por 10 a la menos 4. Claro, has cogido, eso está bien. O sea, irte de 8,8 a 8,9 a 10 a la menos 4, eso está bien. A ver, esperar un segundo, ¿eh? Uno menos 0,01, igual he copiado los números mal. Entre. Por 0,92 entre 5. 0,18, sí. ¿Y dónde saco yo ese número, pues? ¿Cuál es el número que yo tengo mal aquí? Este no, este no es esto, ¿no? No sé dónde saco yo ese número ahí. 18, 0,18 con 0,18. Y esto da 8,9. Vale. Oye, déjame plantear el 7, el siguiente, para afianzar esto del alfa. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Se entiende bien esto del alfa? Perdonad ayer, que estuve un lapsus ahí y lo conté mal. Vamos a hacer el 7. No, no, el 7 normal. El 7 normal. Es que está al lado. ¿Tenéis ahí el enunciado? Si no lo tenemos ahí proyectado. Dice que el dímero del óxido de nitrógeno, es decir, el N, y me dan la reacción, N2O4, gas, establece un equilibrio entre el dímero y el monómero, este. El tetróxido de nitrógeno se descompone a 45 grados, voy a copiar los datos. Temperatura 45 grados. En un volumen de 1 litro, el volumen es 1 litro. Esto es una L. Me dice que se introducen 0,1 moles del de la izquierda. Entonces, al inicio se meten 0,1 moles. ¿Sí? Y me dicen que la presión total en el equilibrio, la presión total en el equilibrio es 3,18 atmósferas. ¿Sí? Vale. Y lo que me preguntan es el alfa, ¿vale? Lo que preguntan a que calcule el alfa, el grado de disociación. ¿Sí? B
este 0,1 expresado en alfa, tenemos el alfa, lo vamos a resolver ahí, ¿cuánto reacciona? Menos 0,1 alfa, ¿no? No, aquí no vas a poder hacerlo con X. No. ¿Todo el mundo ve claro eso? ¿Sí? Lo pongo en bueno, lo voy a poner en general, la teoría, y debajo pongo lo que reacciona es n sub 0 por alfa, n inicial, el n que hay. En este caso 0,1. Aquí reacciona menos 0,1 alfa. ¿Sí? Esto es lo que reacciona. ¿Y cuánto aparecerá de este? ¿Más? ¿Esto? Por 2, ¿no? Es decir, más el doble de n sub 0 por alfa. El doble de esto. ¿Sí? En este caso sería más 2 por 0,1 por alfa. ¿Sí? Hasta ahí bien. Espero que lo tengáis, ¿eh? ¿Bien? ¿Qué tengo en el equilibrio? N sub 0 por 1 menos alfa, o lo que es lo mismo, 0,1 menos 0,1 alfa, y si saco factor común, 0,1 por 1 menos alfa. No os tenéis que aprender esto del N sub 0 por 1 menos alfa. Simplemente lo que tengo menos lo que desaparece. Que es lo mismo, ¿eh? Lo veis que esto y esto es lo mismo, ¿no? Es lo que tengo menos lo que desaparece. Vale. ¿Y qué tengo en el equilibrio de productos? Nada. No lo pongo. Tengo. Lo voy a poner aquí debajo. 0,2. ¿No? 2 por 0,1. 0,2. Alfa. ¿Sí, no? ¿Sí? Lo que he hecho ha sido multiplicar 2 por 0,1. 2 por 0,1. 0,2 alfa. Eso es lo que tengo en el equilibrio. Sí, 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 sí. Vale, ya tengo planteado los moles que tengo en el equilibrio. ¿Sí? Vale. Voy, tranquilos, despacito. Me dicen que la presión total en el equilibrio es 3,18. Si supiera cuántos moles totales tengo en el equilibrio, podría calcular la presión porque P por V igual a NRT. Si supiera cuántos moles totales tengo, ahí tendría mucho ganado. ¿Cuántos moles totales tengo en esta reacción? ¿Cuántos moles tengo en el equilibrio? ¿Estos? ¿Más estos? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Ponerlo debajo. En el equilibrio, los moles totales son los moles que tenga de N2 o 4 más los moles que tenga de NO2. Por definición, ¿no? Los moles totales serán los que tenga de este más los que tenga de este. Si en vez de haber dos reactivos hubiera 17, pues los que tenga de este más los que tenga de este más los que tenga, todos los que tenga ahí. No. Los moles que tenga de este, es decir, este número, más los moles que tenga de este. No, porque tú ya has tenido en cuenta aquí el 2. O sea, tú los moles que tengo de este, Juan, más los moles que tengo de este. El 2 ya lo has tenido en cuenta, no lo has tenido en cuenta dos veces. ¿Sí? Vale, entonces, ¿cuántos moles totales tengo? Mirad, NT son, cogiendo de aquí, 0,1 menos 0,1 alfa más 0,2 alfa, ¿no? ¿Cuántos moles totales tengo? 0,1 menos 0,1 alfa, operando, ¿no? Menos 0,1 más 0,2. Más.
¿Habéis seguido este paso? ¿Sí? En el equilibrio de los moles que tenga de este más los moles que tenga de este son los moles totales. Vale. Ahora que ya sé los moles totales, ¿qué puedo hacer? P por V en RT. No. ¿El qué? Claro, va a haber una sola. Ahora hay dos, pero cuando combine las dos va a haber solo una. En el equilibrio tendré que P por V, N, ¿qué N? El total por R y por T. ¿Qué presión tengo total? 3, 18. ¿Qué volumen tengo total? 1. ¿Cuántos moles tengo en total? 0,1 más 0,1 alfa. R, 0,082. Y T, 45. Entonces, de ahí despejo alfa. Que es lo que me preguntan. Y aquí no puedo usar moles, no puedo usar X. Sí. Sí. Claro, sí. Sí. ¿Cómo? R es en atmósfera, sí. Entonces, P, 3,18. V, 1. N, 0,1 más 0,1 alfa. Con paréntesis, ojo. R, 0,082. Y T, 45, que es 343, ¿no? Creo. Joder, nada, pues estoy fino yo hoy. 318. Kelvin. Si despejamos de ahí, alfa me tiene que dar 0,22. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Vale? A ver, en estos problemas lo resumo. Habrá más trucos, ¿eh? Pero uno de ellos es saber los moles antes, después y tal para relacionarlo con K-C. Problemas que hemos hecho hasta hoy. En otros problemas, cuando haya gases, tendré que sumar los moles que tengo en el equilibrio para saber los moles totales y relacionarlo con la presión total. ¿Vale? Es como si fuera otra versión del problema. ¿Sí? Esto es un paso recurrente que hay que hacer muchas veces. ¿Sí? A veces sabré los moles totales, a veces lo podré relacionar con alfa, a veces me darán las fracciones molares y podré calcular las presiones parciales y sumar para tener la presión total. Pero este es un punto clave. ¿Vale? Que P por V es igual a NRT, siendo N todos los moles que hay en el equilibrio. ¿De dónde saco todos los moles que hay en el equilibrio? De la tabla de equilibrios. De los moles que hay de este, más este, más este, más este. ¿Os mando uno para mañana o qué? ¿O dos? ¿O tres? ¿Cuántos queréis? Venga, uno fácil. ¿Empezamos con X antes de meternos con más alfas o qué? Uno de X y uno de alfas. El 25 y el 30 de la página 201. Página 201, el 25 y el 30. ¿Dónde? Esto lo has multiplicado. Claro, pero esto que está en el denominador ahora no puedes subir al numerador. Tendrás que... Claro, será al revés. Sí. Vale.